Muy buenas gente, ¿qué tal? Te tengo por aquí, yo, Fernández, con otro vídeo. Este vídeo va a ser un poco más técnico para la gente que nos gusta el audio, las interfaces de audio y Linux y usar las eh, diferentes interfaces de audio en Linux. Bueno, como sabéis, creo que lo he comentado alguna vez por redes sociales, yo tengo una eh, interfaz de audio... Aquí está la Audien ID14, una interfaz de audio bastante bonita que acaban de renovarla, por cierto, la Audien ID14 MK2, ya con USB-C, más entrada, más salida, etcétera. Yo tengo esta concreta que es la anterior, hace muy poco que la han renovado. Y bueno, pues esta interfaz de audio es muy buena, la marca Audien es muy buena. Pero eh, algunas cosas. Eh, algunas cosas que tiene. Se hacen por software. Eh, no lo hace la interfaz de audio por sí en los botones, que es como lo hacían las, anterior, la, las, las eh, interfaces antiguas. ¿no? Las interfaces modernas van caminando hacia ciertas características, ponerlas eh, por software. Tienes que instalar un software que maneja la interfaz, aparte de para eh, actualizar el firmware y cuatro cositas. Pues también para activar, por ejemplo, la Facurray para activar el, el, el modo, el modo eh, AIR, etcétera, ¿no? Y esta interfaz de audio tiene la. La Audio ID14 tiene la peculiaridad de que para escuchar el monitoreo de tu micrófono. Yo ahora mismo tengo los cascos quitados porque. Si me los pongo no escucho. Lo que hace es que no me escuche a mí mismo. Porque como son cerrados. Es decir, esta interfaz de audio, va a hacer esta imagen por aquí que veamos, o me parto yo un poco más para acá, vamos a ver, me aparto un poco más para acá, aquí está, ahora mismo yo tengo conectado mi micrófono a la entrada número uno, pero no me escucho por la salida de auriculares lo que está entrando en mi micrófono, la voz mía, porque esto es algo que se, que se activa desde el software propio el, 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 el ID Mixer que está disponible solamente para MacOS y está disponible solamente para Windows. Lo he probado en Linux con Wine hace ya algunas semanas, pero no, no ha funcionado. Entonces en Linux no tenemos la opción de monitoreo de los, las entradas de micrófono en, en, en la salida de auriculares. Sí tenemos el monitoreo de lo que se está reproduciendo en el PC. Ejemplo. Vamos a ver. Yo reproduzco algo, ¿ok? Voy a reproducir algo. Vamos a recordar eso. Aquí veis cómo el vúmetro el búmetro, aquí está. El búmetro, las lucecitas se mueven al ritmo de la música, según el nivel de, de la música, ¿no? Pero si yo hablo, si yo hablo, no se mueve. Aunque estoy grabando mi voz, yo sé que estoy grabando mi voz por, por simple skin recorder. ¿Veis el búmetro de simple skin recorder? Aquí sí eh, se ve. Simple skin recorder, sí monitorea. Mi voz en la grabación porque lo estoy usando con Jack. Sin embargo, yo, aunque tengo los auriculares puestos, por la salida de auriculares, no me estoy escuchando. Me estoy escuchando a mí mismo lo que a, a través de, de mi oreja, pero no por, por la salida de la, de, la, de la interfaz. Entonces, ¿cómo podemos hacer en Linux? Eso sí, vía Jack, cómo podemos hacer para que eh, para poder activar la salida del monitoreo de micrófono. Si sí tenemos el monitoreo de reproducción de nuestro navegador, un reproductor de música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos escuchamos, no escuchamos lo que estamos hablando por el micrófono. No escuchamos el monitoreo. Podemos, podemos calcular la ganancia con, con por ejemplo, con Simple Skin Recorder, con Audacity. Si abrimos Audacity y vemos la barrita también que tiene Audacity, Podemos calcular la ganancia y simplemente no monitorearnos, pero nos gusta monitorearnos. Yo ahora mismo, pues nada, pues nada. Esto viene a raíz de un comentario, mi último vídeo, del usuario eh, Jarechu, que dice, eso de que no funciona la entrada de audio con las Audien me ha pasado con mi Audien ID22. Yo tengo la ID14, la ID22 que todavía está... No la han actualizado. Han actualizado la ID 14 y han actualizado la ID 4 a interfaz USB-C. Pom pom, 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 Pero bueno. Eh, Audio me he pasado con mi Audio ID, ID 22 y Pop OS. Ya sabéis la distro que está usando Ubuntu con un genome mucho más, más brillante, más retocado. Con Jack todo bien, pero el botón del monitoreo va por software y no se puede usar en Linux. Así que Audio no es la mejor opción para Linux. Bueno, pues Jarechu sí se puede activar la, el monitoreo de la entrada de micrófono o micrófono, guitarra, lo que quieras, para escucharlo. Si se puede, en Linux por Jack, ya que lo mencionas, con Jack todo bien se puede hacer con Jack. Y os comento, bueno, antes de nada voy a enseñar, os voy a enseñar cómo aquí en el software, en el software de, de Audien, el, el y de mixer ¿cómo, cómo se hace, ¿no? cómo se suben los niveles del monitoreo para escuchar lo que tienes enchufado en la entrada 1 o la entrada dos, ya sea micrófono o ya sea instrumento como una guitarra, ¿no? Vamos a ver el, el, el software. any distraction sources. Finally, you have the meter and the fader. Ahí está el fader que va a subir, es el fader del monitoreo.

We recommend setting your input so at the loudest point you're peaking at -10 dB. The fader is used to set the monitoring level of a channel for the particular mix you're working on. And when you turn up one of the input channels, you're actually making use of the low latency monitoring. Ahí está. Este monitoreo es, es el este de aquí es el, el del PC. Tú puedes subir y bajar el, el sonido del PC y este sería el de los canales de entrada. guitarra voz micrófono lo que quieras enchufar también hay otras opciones que se activan con el software por ejemplo lo de los más 10 decibelios extra que te da esta interfaz pues se, si te quedas corto la entrada de ganancia no quieres usar un amplificador de micro pues puedes activar este que donde pone 10 b y te da una entrada de 10 decibelios extra pero se hace desde el software y no es compatible para Linux la, esta gente ni esta ni ninguna otra hace software compatible para Linux Así que, bueno, ¿cómo podemos hacer sin, 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 sin el Linux, sin, sin tener el, el software y de mixer, de audio? Eh, ¿Cómo podemos hacer para activar al menos el monitoreo de nuestro. Es que no me escucho cuando hablo y me siento raro. Eh, ¿Cómo podemos hacer desde Linux para activar el monitoreo de, de nuestra entrada, de, ya sea micrófono que tengamos enchufado? Tenemos que hacer uso de Jack, como, como aquí mencionaba, ¿cómo, ¿cómo hago yo? Yo solamente uso Jack, como decía Jarechu. Que con ya funciona todo bien, pues bueno, yo ya la tengo aquí, ya la tengo eh, aquí eh, puesta. Veis, Studio Controls eh, está puesta como dispositivo de USB predeterminado y de 14 capture and playback USB Audio. ¿ok? Veis que el servidor de Jack está corriendo y ahora vamos a verla aquí en Carla. Carlas, lo que maneja las conexiones virtuales de Jack. Veis perfectamente que la reconoce Linux, la reconoce Jack, la Audien y de 14 días de entradas y cuatro, cuatro salidas. ¿no? Sería System las entradas. Tiene dos, pero como tiene conexión a DAT para conectarle un texto digital, pues todo te, te las pone todas. ¿no? System sería la entrada del hardware Capture 1 el micrófono número 1, capture 2 micrófono número 2, luego todo el chorro de las digitales, la de entrada de, de guitarra, etcétera. Y luego eh, las cuatro playbacks serían las salidas, las salidas de, de, de reproducción. ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a ver <coughs> cómo hacer para que nosotros podamos escuchar nuestro micrófono con los cascos puestos para monitorizarnos, para saber niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Bueno, ahora mismo. Ahora mismo lo vuelvo a enseñar. Estoy hablando, sé que estoy, que estoy hablando porque tenemos aquí. Sé, sé que estoy hablando porque estoy hablando, pero digo que sé que, este, que lo está capturando. ¿Veis? El, el grabador de escritorio Simple Screen Recorder. Yo uso Simple Screen Recorder. Para la gente que me pregunta, siempre lo mismo. ¿Qué grabador usa de pantalla? Simple Screen Recorder. Ok, Simple Screen Recorder. Sé que está capturando mi audio. Por el búmetro el, el de Simple Screen Recorder, cuando activamos vista previa. Sin embargo, sin embargo como bien podéis ver aquí, no me muestra, no me muestra en el búmetro en el físico de la Audien ID 14, no me muestra, no sube y baja, como si lo está haciendo Simple Screen Recorder, el software ¿no? de grabación de escritorio. Vamos a ver cómo si... Sí. Eh, hacerlo para que no lo muestre. Bueno, voy a poner los auriculares. A ver, estoy un poquillo quitado, que me escuche. Y bueno, vamos a abrir teniendo eh, Jack funcionando, arrancado, running, teniendo la ID14 conectada, funcionando en Jack. Abrimos Carla, que es para hacer nuestras conexiones de audio virtuales, enrutamiento eh, virtual de audio. Entrada de micrófonos, entrada de micrófono, entrada de línea de la Audien ID14, salida de reproducción de la Audien ID14. Vale. Pues simplemente yo tengo, yo tengo aquí veis conectado mi micrófono, el cable XLR a la entrada número 1. Ahí está. ¿Veis que tengo la entrada número 1? Ok, el micrófono. Pues sería, sería el capture número 1. Sería. Entonces, tengo que enviar el audio del micrófono de la entrada número 1 a la salida, que sería, existe en la salida, de, eh, de en reproducción de la Audien ID14. Al playback 1 sería una oreja, un, un solo sitio, creo que a la izquierda, y el playback 2 sería la derecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer las conexiones virtuales. Muy bien, pues fijaros porque voy a hacerlo en directo para que lo veáis. A ver si yo puedo levantar con una mano. Esto estamos todo aquí muy... Tenía que haber puesto dos hago scan y con OBS y haberlo hecho todo, pero como no ha sido todo, aquí te pillo, aquí te grabo. A ver si quito el cableado. A ver si quito los cables, que no sé si me he bajado la ganancia sin querer, queriendo. Yo creo que sí. Si me escucháis el vídeo un poco bajito es que le da el botón de ganancia y no me da cuenta. Así que lo siento, perdonadme. Eh, leña con tanto cable, quita el cable para allá. Bueno, aquí estamos. ¿Veis? Bueno, aquí estamos. ¿Veis que estoy hablando? Sin embargo, el búmetro, el búmetro, ¿dónde está aquí? El búmetro no se mueve, pero yo estoy hablando. ¿Mm? Estoy hablando, como podemos ver, simple, skin recorder. Sí lo marca. Que estoy hablando, que está recogiendo vivo, está grabando. Bueno, ahora, eh, aquí en Carla, fijaros a la interfaz, a mi webcam y fijaros a, a, a Carla. Capture número uno, entrada al micrófono número uno, le tiro una conexión virtual, System playback 1. ok, taca, hola, ya veis que el vúmetro sí se mueve, ok, ya veis que el búmetro sí se mueve, <laughs> ahora me pongo yo este y sería mi oreja izquierda. Como dije antes, ahora me estoy escuchando por los auriculares por el lado izquierdo, pero claro, me quiero escuchar por los dos lados, ¿no? Aquí, así que simplemente le tiro entrada número uno, que es donde tengo puesto mi micrófono, captura número uno, le tiro otro, agarro aquí, clic, mantengo pulsado y arrastro otro hilo a playback número dos y suelto. Ya veis que ya estoy en los dos lados. ¿eh? Ya sí puedo ver el nivel. El nivel si saturo si no saturo. Hola, hola, hola. Llega el amarillo, si me acerco mucho saturo y ya me puedo graduar con el botón de ganancia que es este de la entrada número 1, aquí está. Me puedo dar más o menos ganancia y tengo el vúmetro de referencia de la de la propia Audien ID 14. Y ahora sí me estoy escuchando por los auriculares lo que estoy hablando. Ya sí me estoy monitorizando, simplemente tiramos eh, capture 1, que sería, no tengo un el de micrófono, hacia dos hilos virtuales, conectamos dos hilos virtuales hacia eh, playback 1, oreja izquierda, playback 2, oreja derecha, canal izquierdo, canal de derecho. Y ya está, eso lo hacemos con Jack, con la Audien ID14, con la IBD22 o con cualquier otra que no, que no nos eh, funcione el monitoreo, sin eh, a menos que tengamos el software ID Mixer. Que hace falta para Windows y hace falta para MacOS. Yo creo que se ha quedado bien clarito, ¿no? Así que eh, espero que a la gente que le sirva esto, pues evidentemente lo tome en cuenta, como se hace con Jack, sin necesidad de, de irte a Windows o irte a MacOS. Otra cosita antes, otra cosita. Si veis que se escucha muy fuerte o se escucha como metálico, tenéis que bajar aquí... El, el buffer ¿no? normalmente viene 1024. El eh, podéis bajar a 512, 156, 128. Yo lo tengo entre 128 y 256 cuando uso el, el, cuando hago este truco. Y o normalmente en 1024, cuando uso otro tipo de interfaz gráfica que no requiere software y no requiere hacer estas cosas. Eh, por eso siempre aconsejo. Siempre aconsejo para eh, a la hora de comprar una interfaz de audio, si tenemos Linux también, usar una interfaz de audio que no llegue, que no lleve software para eh, hacer funcionar X eh, características, X funciones de, de, de la interfaz, que sea todo de, desde la propia consola, con los botones, ¿no? Eh, como la última que tengo pendiente hacer una revisión de la última SSL 2 plus que no lleva software ni para Mac ni para Windows ni para nada se hace todo de la propia interfaz con los botones eh, nada más espero que os haya servido un saludo y nos estaríamos eh, viendo escuchando en otro vídeo. chao